Ánima en pena, leyenda de San Luis Potosí. Por los comienzos del siglo XVIII se desarrollaron los hechos de esta singular leyenda potosina, que ocurrió en el barrio de Tlaxcalilla, cercano al actual barrio de Tlaxcala, pintoresco lugar por donde se deslizan suavemente las claras aguas del río del Apóstol Santiago. Antes de que se construyera la actual presa de San José, en el siglo pasado, el caudal del río era copioso, bordando sus márgenes flor exuberante que constituía uno de los parajes de espléndido recreo. En ese hermoso poblado vivía una laboriosa familia humilde, compuesta por el matrimonio Miguel Reyes y Petronila Flores, a quienes la gente llamaba simplemente Don Miguel y Doña Petra, una hija que llevaba el nombre de Esperanza, a quien llamaban de cariño Pera, y el joven Gabriel, a quien Doña Petra había recogido con cristiana piedad, quitándolo así de vagar por las calles, mendigando una limosna para sobrevivir. Esperanza era una muchacha de facciones finas, grandes ojos negros, con pestañas que entoldaban sus ojos cuando el sol iluminaba su blanco rostro, ofreciendo una sombra hechizadora. A pesar de que Pera poseía presencia cautivadora, era muy sencilla. De carácter provinciano, como su origen, era en realidad una campesina muy hecha a los quehaceres del hogar, y de modales amables, sin preocuparle para nada su belleza. El joven Gabriel llevaba el nombre del arcángel porque, según el decir de su madre adoptiva, era tan bueno, que bien merecía el nombre del jerarca celestial. Y en efecto, Gabriel siempre observó una conducta intachable. Era bondadoso, trabajador y caritativo, quizá en recuerdo de su primera infancia. Mas he ahí que, pasando el tiempo, cuando crecieron, Pera y Gabriel terminaron por enamorarse, cosa muy natural y legítima, que no hubiera tenido mayor trascendencia si no es por los hechos que voy a referir. La vida de esta familia transcurría sencilla y feliz, mereciendo el aprecio de todos los vecinos. Se dedicaban a hacer pan de maíz para vender y así pasarla sencillamente, pero con cierto desahogo. Mas el tiempo, que siempre hace mella en los mortales, no dejó de afectar a Don Miguel, quien dejó este mundo tras de muchos achaques, quedando la viuda y sus dos hijos en la orfandad. No obstante, continuaron haciendo pan de maíz que tenía fama de muy sabroso y se vendía como pan caliente. La casa donde vivían era sencilla, pero tenía una cocina muy grande, con un brasero que abarcaba toda la pared, con hornillas de adobe en forma de túneles intercomunicados y cubiertos con ladrillo colado de rojo vivo, originado por la capa de almagre de que estaba hecho. En el fondo del patio estaba el gran horno donde se fabricaba el pan. Este horno, hecho también de adobe con bóveda del mismo material y recubierto en su exterior con argamasa de cal. Había también dos cuartos espaciosos con piso de tierra y muros de adobe, revocados con cal. El piso de tierra apisonada era duro y brillante. Casi podría decirse que era de otro material. Como ocurre en esa clase de habitaciones rústicas, no faltaban las gallinas, borregos, una que otra cabra, perros y cuando menos un gato, así como unas cuatro vacas para la leche necesaria, tanto como sustento de la familia como también para la elaboración del pan de maíz. Circundaba la casa una barda de piedras opuestas y en algunos huecos la sustituían órganos gigantescos que dan flores en forma de capullo, en cuyo interior guardan miel agridulce de sabor delicioso, que la gente llama jarritos, porque semejan jarritos de barro llenos de miel. Pero volvamos a los jóvenes enamorados. Alentaban su amor a pesar de los reproches de Doña Petra, a quien le parecían amores incestuosos, ya que los consideraba como dos hermanos, aunque era sabido por propios y extraños que los muchachos no eran hermanos de sangre. Por tal motivo, Doña Petra vivía en preocupación constante. Así que un buen día se decidió a consultar al cura de la parroquia. Tras de referirle los hechos, el buen cura dijo a Doña Petra que nada tenía de malo que los muchachos se quisieran, que ellos debían contar no solo con su consentimiento, sino con su apoyo y protección, y que él estaba dispuesto, llegado el tiempo, a darles la bendición como desposados para que vivieran en paz bajo el amparo de su religión. Sin embargo, lo dicho por el cura no convenció a Doña Petra,
quien en diversas formas se oponía al noviazgo de sus hijos. Lo reprendía constantemente, diciéndoles que vivían en pecado. La paz de esa casa se volvió en continuas riñas entre la madre y sus hijos. Gabriel contaba con 23 años y era un muchacho de buen porte y buenas facciones. Tenía piel apiñonada, pelo castaño, ojos grises. Pero se sentía desesperado por aquella rara situación motivada por Doña Petra. Empezó a fabricar en su mente la posibilidad de resolver ese penoso caso. Se le veía pensativo, triste, de mal humor, y cuando Pera le preguntaba qué le ocurría, él siempre decía que nada, que todo iba bien. Hasta que un día resolvió liberarse de aquella situación que no les permitía ser felices. Como casi todas las gentes del campo, en la casa de Doña Petra eran madrugadores. Así, una tibia mañana del mes de abril de aquel siglo XVIII, muy temprano dijo Gabriel a Pera que estaría bien que ella fuera al centro de la ciudad para que se comprara tela para hacerse un vestido nuevo, en tanto que él iría al campo a traer un poco de aguamiel y a cazar algunos conejos para la comida. Si se tardaba, no debía Pera preocuparse. Así pues, la muchacha se dispuso a salir y tras de avisar a su mamá que iría a la ciudad, salió de la casa. La distancia hasta el centro era lejana, 3 o 4 leguas, mas ella era buena para caminar. En la ciudad anduvo viendo aquí y allá, comprando y disfrutando de las vendimias y de la bonita mañana de abril, pues no era frecuente que saliera sola. Por fin se dispuso a regresar, ya se aproximaba a su casa cuando vio con sorpresa que mucha gente se aglomeraba en la entrada. Apuró el paso y su sorpresa aumentó cuando vio que dentro de su propia casa también había gente. Un grupo de amigas la detuvo y trataron de tranquilizarla, pero ella se precipitó al interior, y grande fue su impresión al constatar que era su madre la que había sufrido una cruel desgracia al morir quemada, pues la encontraron con medio cuerpo dentro del horno. Los alguaciles, las autoridades, el vecindario se encontraban ahí perplejos, entristecidos por tamaña desgracia, pero no cesaba de llorar desesperadamente al saber que su querida madrecita, la buena de Doña Petra, había muerto. Su pena se acentuaba debido a la ausencia de Gabriel, que aún no regresaba de cazar conejos. Por fin llegó Gabriel y también sorprendido lloró la pérdida de Doña Petra. Trataba inútilmente de consolar a su amada Esperanza. Ahora quedaban solo los dos, pero algo alentaba su espíritu, porque Pera estaba ahí y se amaban. Tal vez ahora podrían encontrar la felicidad. Todos lamentaron la desgracia y los amigos trataban de consolar a los huérfanos. Desde el día siguiente, al de la sepultura, se empezó a rezar durante 9 días por el eterno descanso del alma de Doña Petra. Transcurridos los cuales se sirvió a los asistentes una cena en la que se consumió vino y pan de maíz, pues era costumbre, y aún lo es en algunas casas, celebrar el final de los novenarios de difuntos con una cena rociada con vinos, puesto que tras de haber pedido al cielo por el descanso eterno del alma de una persona, ya no había motivo de pena, solo el consabido luto de vestidos negros. Sin embargo, las autoridades no quedaron muy conformes de la manera como falleció Doña Petra, por lo tanto seguían haciendo investigaciones, preguntando aquí y allá por la forma de vida de la familia, inquiriendo si Doña Petra guardaba algún dinero. Por fin descubrieron que efectivamente ella tenía buenos ahorros que evidentemente quedaron en poder de sus hijos, lo cual era muy normal. Mas las autoridades continuaron las investigaciones al saber que los hermanos lo eran solo de adopción. Empezaron a sospechar hasta que un día, tras de interrogar a Gabriel, lo detuvieron, y al ser interrogado con minuciosidad, terminó por confesar que él había asesinado a Doña Petra arrojándola al horno, pensando que una vez desaparecida, quien se oponía a sus relaciones con Pera, serían felices. Naturalmente, esto originó la pérdida del amor de su novia, y el castigo de la pena capital para él, que por cierto no se llevó a cabo, pues un día Gabriel se escapó del presidio y nunca jamás se volvió a saber de su paradero. Esperanza, por su parte, se refugió en el cuarto de la parroquia, sirviendo como cocinera del cura y haciendo pan de maíz. Pasaron los años, pasó mucho tiempo, y una noche oscura, fría, una de esas noches en que el cielo negro no permite ver el cintilar de las estrellas, un fuerte viento envolvió a la ciudad,
y tras de oírse un tenebroso aullar de perros, se oyó un pregón triste que más parecía lamento. El pregonero vendía pan de maíz en forma de gorditas. Se oyó la voz lastimera. ¡Gorditas de cuajada! El pregón se escuchaba en todos los barrios de la ciudad al mismo tiempo. Mucha gente salió a comprar las gorditas de cuajada, que eran en verdad un verdadero deleite al paladar. La voz corrió como reguero de pólvora en la ciudad entera, donde a las 8 de la noche, la hora de las ánimas, un hombre vende ricas gorditas de cuajada. Durante mucho tiempo, todas las noches a las 8 en punto, a la hora de las ánimas, se oyó el pregón, lamento del vendedor de gorditas. Lo curioso es que nadie se preocupó por saber quién era este hombre, así como nadie recordaba haberle visto el rostro. Pero si alguien guardaba para otro día las gorditas de cuajada, amanecían convertidas en ceniza. La gente comenzó a decir, es un ánima en pena, y se convirtió en el fantasma familiar de los potosinos. Todos decían, no tarde el ánima, ya van a dar las 8 para comprar gorditas de cuajada. Se comprobó que el vendedor acudía a todos los llamados al mismo tiempo, dondequiera que se le solicitara. El embrujo duraba pocos minutos antes de que el hombre se despidiera con el famoso pregón lastimero. ¡Gorditas de cuajada! La gente aseguraba que aquel hombre era nada menos que Gabriel, ya que no expió su culpa por haber escapado del cadalso. Y ahora volvía a pagar su deuda, deambulando por la ciudad en calidad de ánima en pena. Una borrascosa noche de invierno a las 8 en punto, se escuchó el pregón, esta vez más lastimero, seguido por un fuerte aullido de perros, pero ahora la voz tenía un eco femenino que no se sabía si lloraba o cantaba. El pregón se escuchó a dos veces, una masculina y otra de mujer. A pesar del frío intenso, varias personas salieron de sus casas a comprar, mas la figura del pregonero y el eco de las dos veces se perdieron en la distancia y nunca más se volvió a oír a la hora de las ánimas. ¡Gorditas de cuajada! Quizá al cumplir su condena, Gabriel se reencontró con Esperanza, quien por amor lo esperó siempre. Y al final, ambos entonaron el último pregón para encontrar la eterna felicidad juntos. La Casa de los Hermanos Malditos. Leyenda colonial. Sucedió en la calle de Mesones. En la actual calle de Mesones aún existe una vieja casona, cuya sola estructura causa pavor a quienes durante la noche pasan frente a ella. En tiempos de la colonia era conocida como la Casa de los Hermanos Malditos. Está ubicada entre las calles de 5 de Febrero e Isabela Católica, y en el año de 1611 fue habitada por Florián Rivadeneira y Lucinda de Zavala. Florián y Lucinda no formaban un matrimonio, más bien era una pareja de borrascosos amantes. Sus desahogos amorosos causaban gran escándalo entre los habitantes de la colonia, quienes continuamente comentaban que la desvergüenza de aquellos amantes llenaba la calle de pecado. Ofendidos en su moral, deseaban que alguien castigara a aquellos dos seres para impedir que siguieran con sus descaradas y eufóricas demostraciones de ese mal amor que afrentaban las buenas costumbres de los ciudadanos decentes. Una madrugada, mientras dos caballeros transitaban por aquella calle, se detuvieron frente a la casa al escuchar los gemidos y procaces gritos de Florián y Lucinda que resonaban, como todas las noches, a través de una ventana y que de cotidiano eran la ofensa de todas las personas que se preciaban en tener un alto sentido de la moralidad. Ambos caballeros opinaban que ya era tiempo de que la pareja fuera castigada, cuando de pronto, a lo lejos miraron que Fray Dorantes, un fraile castísimo y entregado a su devoción, se estaba acercando a ellos para saludarlos, al tiempo que se escuchó una nueva oleada de eufóricas risas. Los caballeros preguntaron al fraile si él no podría hacer algo para que aquellos amantes que vivían amancebados fueran amedrentados por las leyes cristianas. El fraile contestó que nada podía hacerse.
pero que existía una justicia divina que tarde o temprano alcanzaría a esos dos perversos pecadores. Dentro de aquella casa, los días y las noches eran de continuo amor y francachelas, de risas y cantos. Se bebía vino y se hacía el amor en exceso. Era tanta la pasión, tan desbocado ese cariño, que hasta los sirvientes que llegaron a sorprender a Florian Rivadeneira y Lucinda de Zavala retrocedían espantados y se escondían tras las grandes cortinas de terciopelo rojo que cubrían las altas ventanas y puertas. Y lo que fuera un escándalo y asombro para los moradores de la colonia, un día se convirtió en gran incertidumbre, ya que de pronto, noche a noche, la casa permaneció en silencio, como si nadie la habitara. Hasta que semanas después escucharon unos espantosos gritos que hicieron salir a los vecinos. Vieron a un hombre en el balcón de la casa gritando: ¡No! ¡No, por favor, amada mía! ¡No! ¡Voy hacia ti! ¡Voy hacia ti! Aquellas personas fueron las últimas en ver a Florian Rivadeneira. Cuéntase que después de este acontecimiento, la casona permaneció en silencio rodeada de sombras. El único vestigio de vida lo daba un criado que durante algún tiempo salió por las noches a encender la luz de un farol, pero un día, al igual que la demás servidumbre, también la abandonó. El criado se perdió entre las calles de la capital de la Nueva España sin que nadie lo hubiera podido interrogar. Pero cuenta la leyenda que aquel criado fue a la casa del licenciado don Miguel Osornio y Huicochea, apoderado al parecer de Florian Rivadeneira, le entregó las llaves de la vieja casona y un sobre cerrado. La extraña desaparición de los dos fogosos amantes llegó a oídos de las autoridades virreinales, que comenzaron a investigar para aclarar el misterioso acontecimiento. Hicieron llamar al licenciado don Miguel Osornio y Huicochea, quien en su declaración expuso: Solo puedo decirles que supongo que los dueños de la casa están en el Perú, ya que de acuerdo a las instrucciones escritas que me entregó el criado del caballero Rivadeneira, envía ya el dinero fruto de la venta de sus bienes, y en cuanto la casa sea vendida, de igual forma enviaré el dinero. La autoridad principal del juzgado virreinal le preguntó si acaso estaba enterado de los rumores que giraban alrededor de la casa, ya que la gente decía que estaba maldita y que en su interior espantaban. El licenciado Osornio contestó que solo eran rumores. El señor oidor repuso que desde hacía tiempo la justicia debió haberse encargado de castigar a esos perversos amantes. Sus amores pecadores insultaban a Dios y a la gente decente. Agregó que posiblemente habían sido asesinados, ya que por las noches escuchaban gritos y ruidos extraños. Así pues, la autoridad le pidió al licenciado Osornio que entregara las llaves de la casa para llevar a cabo una investigación del caso. Cuando los alguaciles fueron a la casona de los amantes, no encontraron ninguna huella de violencia. Así transcurrió el tiempo y la casona tampoco pudo ser vendida. Pero los rumores acerca de los fantasmas que la habitaban siguieron en aumento. Posteriormente, en el mes de abril de 1614, a la Nueva España llegaron el viejo hidalgo don Cosme Jiménez Catalán y sus dos hijos Cosme y Cecilia. Se hospedaron en una posada que existió por las calles de Valvanera, donde fueron visitados por su amigo don Pedro de Alcántara. La intención del viejo Cosme era casar a sus hijos con gente importante de la Nueva España. Pedro de Alcántara comentó que no le sería difícil encontrar buenos partidos para sus hijos, ya que ambos provenían de muy buena cuna. Posteriormente, don Pedro preguntó a don Cosme que le habían informado que estaba interesado en comprar la casa de Mesones. Don Cosme contestó que ya la había comprado. ¿Pero cómo? ¿No sabe usted que se dice que está habitada por dos espíritus en pena? ¿Acaso no cree en la existencia de seres malignos? Don Cosme contestó que él solo creía en Dios, que era cristiano al igual que sus hijos, y que ninguno de los tres era supersticioso. Don Pedro insistió en la existencia de tales seres, pero don Cosme no le creyó. El 19 de septiembre de ese año, don Cosme Catalán y sus dos hijos ocuparon la vieja casona. Cuando Cecilia y Cosme estuvieron instalados en sus respectivas recámaras, cada uno de ellos sintió una extraña sensación. El cuerpo de Cecilia se estremeció con un desagradable escalofrío. «¡Oh, Dios mío!», pensó. «De pronto he sentido un raro presentimiento. No sé, quizá...» «Sí, eso debe de ser. Seguramente esta casa ha estado tanto tiempo deshabitada que... o posiblemente hay corrientes de aire». Por su parte, Cosme también experimentó una sensación a la par de extraña.
¡Oh, Dios! ¡Qué frío me ha dado de repente! Exclamó. ¡Qué corriente de aire tan helada se me ha pegado al cuerpo! Ha de ser la humedad guardada en esta habitación durante tantos años. Nadie supo lo que sucedió, pero dice la leyenda que en esos momentos los espíritus errabundos de Florian y Lucinda hicieron contacto con los cuerpos de los dos hermanos. Y en efecto así sucedió, ya que aquellos espíritus malditos y condenados a vagar por la casona encontraron en Cosme y Cecilia los cuerpos físicos que necesitaban para materializarse. Durante las siguientes 2 semanas no sucedió nada. Al contrario, don Cosme estaba muy entusiasmado con los preparativos de la fiesta, donde presentaría a sus hijos ante personas importantes de la alta sociedad de la Nueva España. Pero esa misma noche, mientras don Cosme bebía su acostumbrada copa de vino caliente, creyó escuchar voces en la planta baja y, alumbrándose con una vela, bajó las escaleras para reprender a sus hijos por el escándalo que estaban provocando. Pero cuando llegó a la estancia, se quedó mudo, estupefacto. Ahí estaban sus 2 hijos besándose y riendo como lujuriosos amantes. Cecilia decía entre risas: «Bésame, Florian, no te detengas». Y Cosme a su vez decía: «Lucinda mía, tu risa me incita al amor, te amo». Don Cosme, alarmado e incrédulo, fuera de sí, gritó desesperado que en nombre de Dios se detuvieran, y les pidió una explicación para aquella irregular conducta. Los hermanos enmudecieron y quedaron inmóviles en el preciso instante en que fueron sorprendidos por su padre. Ella perdió el conocimiento y Cosme se desvaneció sobre un sillón. Entonces don Cosme se acercó a su hija para reanimarla al momento que Cosme volvió en sí sin poder entender lo que había sucedido. Cuando vio a su hermana desmayada, consternado, preguntó a su padre qué sucedía con Cecilia. El abatido padre respondió que en nombre del cielo le gustaría saberlo. En ese instante Cecilia volvió en sí, sin tampoco entender. Entonces don Cosme les pidió que fueran a sus habitaciones a rezar. A la noche siguiente don Cosme nuevamente comenzó a escuchar risas y frases amorosas, llenas de lujuria, pero esta vez acompañadas de música. La sorpresa del anciano no tuvo límite, ya que de antemano sabía que Cosme, su hijo, nunca aprendió a tocar la guitarra. Entonces se dirigió a la estancia y descubrió que sus hijos estaban abrazados incestuosamente al tiempo que decían: «Bésame, Florian». «Te amo, Lucinda». Y no cesaban de reír desbordando lujuria. Una vez más, don Cosme exclamó horrorizado: «¡En nombre de Dios, sepárense!». Y cuando se acercó a ellos, nuevamente se desmayaron. Al despertar no recordaron nada de lo sucedido. Noche tras noche se repetía la misma escena. Los hermanos aprovechaban el sueño de su padre y se dedicaban a experimentar el placer de su incestuoso amor desenfrenado, que los criados también tuvieron la oportunidad de contemplar. La indiscreción de los sirvientes hizo que aquel pecado trascendiera en la colonia y fuera comentado por sus moradores. Nuevamente, como antaño, las personas que pasaban frente a la casa apresuraban su caminar para evitar permanecer mucho tiempo cerca de la casa maldita. Don Cosme, desesperado, solicitó la ayuda del santo varón Fray Baltasar de Rebollo para que juntos desentrañaran el motivo del ignominioso pecado que estaban cometiendo sus amados hijos. Fray Baltasar, después de escuchar el relato del preocupado padre, le explicó que todo cuanto estaba ocurriendo en su casa se debía a que sus hijos habían sido poseídos por los espíritus errantes y malditos de 2 amantes borrascosos que vivieron en esa casa y cuyos descarados amores alarmaron a Dios y a los habitantes de la Nueva España. Llamábanse Florian y Lucinda. Don Cosme, exaltado, se dio cuenta que eran los mismos nombres que adoptaban sus hijos por las noches. Fray Baltasar le dijo que solo existía una solución para terminar de una vez con la demoníaca posesión. Uno de sus 2 hijos debía morir. Don Cosme estaba convencido de que el único medio para terminar con aquella situación era dar muerte a su propia hija. Salió del convento rumbo a su casa pensando en las palabras del fraile. Y esa misma noche, mientras sus hijos una vez más seguían besándose y acariciándose, poseídos por aquellos espíritus perversos, don Cosme se escondió tras una cortina portando en sus manos un arco tensado y listo para disparar una flecha.
Con toda la amargura que puede sentir un padre, no tuvo más remedio que disparar aquella flecha que dio directo en el corazón de Cecilia. Se escuchó un gemido interminable y Cecilia cayó al suelo. Cosme, poseído aún por el espíritu maligno de Florián, gritó de dolor. ¡No! ¡No! ¡Lucinda mía! ¡No, tú no! Cuenta la leyenda que Cosme alzó en brazos a la muerta y que con la vista perdida en lo infinito buscó la puerta. Bajó a los sótanos de la casona, seguido por don Cosme, Fray Rebollo y dos representantes de la ley que le vieron detenerse en un rincón del sótano con la inerte carga en sus brazos. Dejó a Cecilia sobre las baldosas y exclamó: ¡Amor mío! Aquí reposarás hasta que pueda seguirte para amarnos en la eternidad. En ese momento, don Cosme se dirigió a su hijo y lo detuvo para que Fray Rebollo hiciera el conjuro que rompería la maldición. Espíritus del mal, yo los invoco para que se alejen de este lugar. Dicen los documentos del Santo Oficio que el diabólico sortilegio se quebró en mil pedazos, al tiempo en que Cosme quedó liberado y vio a su hermana muerta. Don Cosme lo abrazó e intentó consolarlo y le suplicó que por el momento no le pidiera explicaciones. Tan pronto como don Cosme logró sacar a su hijo del sótano, los hombres comenzaron a escarbar en el lugar que Fray Rebollo les indicó. Ahí encontraron los cuerpos mortales cuyos espíritus malignos habitaban en la vieja casona. Eran dos esqueletos estrechamente unidos en un abrazo. Fray Rebollo se hincó ante la fosa e hizo otro conjuro para deshacer el abrazo maldito que los mantuvo juntos por tanto tiempo. Y en nombre de Dios dijo: Ahora que están separados, sus almas podrán comparecer ante el Supremo Creador para ser juzgados. ¡Amén! En ese momento se escucharon larguísimos y dolientes lamentos. Don Cosme y su hijo abandonaron aquella lóbrega casona y regresaron a España. Nunca se supo quién asesinó a Florián Rivadeneira y a Lucinda de Zavala, ni tampoco quien los sepultó abrazados. ¿Acaso el licenciado Osornio y Huicochea fue quien los privó de la vida? Los documentos de la investigación mencionan que el abogado era la única persona que hubiera podido explicarlo, pero que desgraciadamente desapareció envuelto en el misterio, el cual que no pudo ser resuelto. El Televisor, una historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Fernando, un niño de 8 años de edad, se dirigía en coche junto con su padre hacia una tienda de antigüedades. El papá de Fernando, el señor Luis, coleccionaba cuadros, muñecos, radios, teléfonos, relojes, cualquier cosa que tuviera más de 50 años de antigüedad. Su afición por comprar estos objetos se dio cuando él era un niño. El reloj del abuelo, que le fascinaba, marcó el inicio de su pasión por objetos de otras épocas. ¿Por qué te gusta coleccionar cosas viejas?, le preguntó Fernando a su padre. Para mí son como tesoros, hijo. Reliquias que tienen un gran valor, contestó el padre a su hijo. ¿Cuestan mucho dinero?, preguntó Fernando. Algunas piezas sí, pero sobre todo es el valor que uno les da. La nostalgia tiene un precio caro. Cuando las ves, recuerdas la etapa de cuando fuiste niño. Quizá eres muy pequeño para comprender a qué me refiero, hijo. Cuando llegaron a la tienda de antigüedades, Fernando observó a detalle todo lo que estaba a su alrededor. Era una habitación de 3 metros cuadrados. En sus paredes había varios cuadros y también algunos espejos en finos marcos. En una mesa que estaba al centro, había algunas cajas de música de otras épocas, también uno que otro muñeco de trapo. El padre de Fernando hizo sonar una campana que estaba en la entrada. A los pocos minutos se asomó el dueño de la tienda, el señor Alejandro. Era un hombre mayor, tendría alrededor de 50 años de edad.
Vestía un overol color azul y unos lentes que daban la impresión de estar hechos con fondos de botella. En cuanto este observó de quién se trataba, lo recibió con mucha alegría. «Señor Luis», dijo don Alejandro, «qué bueno que está otra vez por aquí. Fíjese que por fin me ha llegado lo que usted tanto ha anhelado». «¿Una televisión?», preguntó el padre de Fernando emocionado. «Así es. Es una televisión de los años 50», contestó el dueño de la tienda. «De esas que usted deseó cuando era niño. Pero venga, la tengo allá atrás en mi casa. Esa la guardé principalmente para usted. Por eso no la coloqué en la tienda». Luis y Fernando acompañaron al señor Alejandro a su casa. El vendedor de antigüedades abrió la puerta de su hogar y los invitó a pasar. Sobre una mesa estaba la dicha televisión, que lucía en perfectas condiciones. El padre de Fernando la miró con gran alegría y sobre todo con nostalgia. Sin duda le hizo recordar cuando era niño. Un niño pobre que tenía que pagar 20 centavos o comprar un refresco para tener acceso a ver su programación por determinado tiempo. Esto ocurría cuando la televisión era un objeto inalcanzable para muchas familias, pues solo aquellas que gozaban de una posición económica holgada se podían dar el lujo de tener una televisión en casa. «¿Y aún sirve?», preguntó el señor Luis. «No», contestó don Alejandro. «Eso ya sería un auténtico milagro». «No importa», dijo Luis. «Me la llevo». «Se la dejaré en 1,000 pesos», dijo el vendedor. «Y eso porque usted ha sido un buen cliente conmigo, ¿le parece bien?». «Muchas gracias», contestó el padre de Fernando. «Yo hubiera pagado lo que fuera por ella». «¿Y cómo es que la consiguió? Me había dicho que era muy difícil encontrar una». «Una persona me la trajo», contestó el vendedor. «Me dijo que le diera cualquier cosa porque no tenía dinero. La televisión se la había encontrado en la calle». «No lo puedo creer», dijo Luis sorprendido. «¡Qué suerte tuvimos! ¿Cómo que se la encontró en la calle?». «Usted ya sabe cómo es esto», contestó don Alejandro. «Para nosotros estas piezas valen oro. Para otras personas son muebles viejos que deben irse a la basura. Seguramente el camión no se la quiso llevar porque no les iban a dar propina». Luis le pagó al señor Alejandro lo acordado, cargó la televisión hasta su automóvil y volvió con su hijo a casa. Durante el trayecto, Luis, en un acto de convivencia con su hijo, le platicó la primera vez que vio la televisión, lo impresionado que estaba en aquella ocasión. «Ay, era como si hubiera descubierto un nuevo mundo, como si unos enanitos estuvieran viviendo dentro de la pantalla». «¿En serio creíste eso, papá?», preguntó Fernando asombrado. «Sí, hijo», contestó Luis. «Te sorprende, ¿verdad?». «Sí», contestó Fernando. «Eran otros tiempos», contestó Luis. «Incluso tu abuelo se maravillaba con este aparato». «Es cosa del diablo», decía mi papá. «Sé que ahora los niños de tu edad no logran entender la magnitud que tuvo la aparición de la televisión para nosotros, pues ustedes desde que nacen la están viendo y es algo normal». Y era verdad. Fernandito no lo entendía porque no recordaba qué fue lo primero que vio en la pantalla chica. No había reflexionado en esto, pues a su corta edad, en lo único en que pensaba era en jugar y en pasar las materias del colegio. Cuando llegaron a su casa, a eso de las 7:30 de la noche, Luis sacó con mucho cuidado el televisor y lo colocó en la sala. No pesaba gran cosa, pero no quería que accidentalmente se rompiera. Una vez que la dejó en la sala, se la mostró con gran alegría a su esposa y madre de Fernandito. «La televisión la dejaré ahí por el momento, pues tendría que escombrar la habitación donde guardaba sus demás antigüedades. Ya era algo tarde para hacer esto, pues le llevaría toda la noche, así que prefirió hacerlo para el día siguiente». Fernandito se retiró a su habitación. Quería acostarse, pues estaba cansado del viaje. Minutos más tarde, su madre lo llamó para que fuera a cenar. Mientras merendaban, platicaron sobre la televisión. ¿Sobre qué más podrían platicar en ese momento? Acerca de los programas que Luis veía cuando era niño. «No había muchos programas en aquel entonces», dijo el papá de Fernando. «Transmitían funciones de box y lucha libre. Había algunos programas de baile y otros eran de chistes».
Al terminar de cenar, Fernandito fue a su habitación y se puso a leer unos cuentos. Cuando comenzó a sentir sueño, se colocó la pijama, se cepilló los dientes y se acostó. El niño se quedó dormido por unas horas, pero durante la madrugada se despertó con ganas de ir al baño. Fernandito se levantó somnoliento, abrió la puerta de su habitación y se dirigió al baño que estaba a un lado de la sala. A esa hora sus padres ya estaban durmiendo en su habitación. Todas las luces de la casa estaban apagadas. El niño entró al baño, terminó de hacer sus necesidades y se dispuso a regresar a su cuarto. Justo cuando cruzó frente a la televisión que su padre había comprado, esta se encendió. ¿Cómo es posible? Se preguntó Fernandito, que se llevó un buen susto. El niño se acercó a la televisión y observó que no estaba enchufada la corriente eléctrica. Y aunque así hubiera sido, recordó las palabras del vendedor. ¡Que funcione! ¡Sería un auténtico milagro! Fernandito observó que en la pantalla, de blanco y negro, estaba una niña bailando. Y que además no se trataba de un programa actual, pues el vestido de la niña, así como la música y los objetos que conformaban el escenario, lucían de otra época, tal vez de los años 50. Fernandito observó esto con mucho interés, pues era el tipo de programas que su padre veía de niño. Cuando la niña terminó de bailar, apareció en escena un mago que inició su participación haciendo trucos con su sombrero. Con unos cuantos pases mágicos, hizo aparecer conejos y palomas que volaron alrededor del escenario. El espectáculo había atrapado a Fernandito, que al final no le importó saber cómo es que se había encendido la televisión, ni qué programa estaba viendo. Estaba sentado enfrente de la pantalla, sin perder el mínimo detalle. De pronto, apareció en escena un payasito que entró haciendo malabares con unos aros. Cuando terminó su acto, se acercó a la pantalla y dijo: «Fernandito, ¿quieres venir a jugar con nosotros?» El niño quedó sorprendido que ese payasito supiera su nombre. «¿Cómo es que sabes mi nombre?» preguntó desconcertado el niño. «Soy tu amigo», contestó el payaso. «Aquí todos somos amigos y queremos que te unas a nuestro espectáculo». «¿Pero de dónde me conocen?» preguntó Fernando intrigado. «¡Vamos!» dijo el payasito en el tono más amigable, extendiéndole la mano izquierda. «¡Ven con nosotros! ¡Únete a nuestro espectáculo!» Fernandito sintió algo de temor al ver ese payaso, pues su semblante inocente, tierno, comenzó a tornarse diabólico. Incluso unos cuernos comenzaron a brotarle de la frente y sus ojos se convirtieron en los de un demonio. El payaso diabólico se acercó más a la pantalla y dijo: «No hagas más preguntas y únete a nosotros. De lo contrario, lo lamentarás», gritó el payaso de una forma amenazante. Fernandito se espantó, se hizo hacia atrás y quiso correr hacia su habitación, pero en ese preciso instante, el payaso logró atraparlo. Así es. La mano del payaso atravesó la pantalla del televisor y atrapó al niño, que ahora estaba paralizado del terror. El payaso lo fue jalando hacia él con mayor fuerza hasta que logró meterlo. Cuando el cuerpo de Fernandito atravesó por completo el televisor, se apagó. A la mañana siguiente, los padres de Fernandito lo buscaron por todas partes. No podían explicar la desaparición de su hijo, pues la puerta de la casa estaba perfectamente cerrada, al igual que las ventanas. Los padres reportaron a la policía la desaparición de su hijo y comenzaron las investigaciones, pero tras varios meses de búsqueda, no lograron encontrar algún rastro. Pasó el tiempo. Los padres de Fernandito suspendieron la búsqueda de su hijo. Ellos sabían que su hijo no había escapado, pues no tenía ningún motivo para hacerlo. Algo terrible tuvo que haberle pasado. Trataron entonces de hacer su vida con normalidad, aunque no podían resignarse ante la idea de perder a su hijo. Después de un tiempo, el señor Luis quiso poner orden en la casa. Ya había pasado algún tiempo que no hacían limpieza, pues desde la desaparición de su hijo,
se enfocaron en cuerpo y alma en encontrarlo. Seguía en el suelo la televisión que habían comprado meses atrás. Precisamente el día en que Fernandito desapareció, Luis sintió algo de nostalgia al verla en el suelo. La felicidad que había sentido al comprarla contrastaba con la gran pérdida que había tenido. Así que decidió moverla de lugar y guardarla por fin en la habitación donde colocaba sus antigüedades. El señor se acercó a la televisión, se paró frente a ella. Observó que una delgada capa de polvo se le había formado en la parte de arriba. Luis se inclinó hacia ella e intentó levantarla, pero cuando lo hizo, estaba muy pesada. Luis se sorprendió mucho, pues semanas atrás la había cargado sin ningún problema. ¿A qué se debía el cambio? El padre de Fernando supo que algo estaba mal. Luis fue rápidamente por un desarmador, destapó la tapa trasera de la televisión y lo que vio lo dejó impactado. Ahí se encontraba su hijo, sin vida. Fernandito tenía una mueca de dolor en el rostro, su piel pegada al hueso. El ser que lo atacó, el payaso diabólico, le drenó la vida. Los padres de Fernando llamaron a la policía. Ellos se llevaron el cadáver del niño para analizarlo, y tras hacerle varios estudios, no pudieron hallar alguna respuesta. Su muerte fue un misterio. Más inexplicable fue cómo es que el niño llegó a la televisión. ¿Quién lo metió ahí y lo encerró? La policía primero sospechó de los padres, pero finalmente entendieron que esto era imposible. Solo tú y yo sabemos qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué pasó con esa televisión?, te preguntarás en estos momentos. El padre de Fernando decidió tirarla a la basura. A pesar de que era un objeto que había anhelado por mucho tiempo, no quiso conservarla, pues siempre le recordaría este trágico evento. Lo malo es que al poco tiempo de que la tele se fue al basurero, alguien se la llevó de nuevo el señor Alejandro, y este la puso de nuevo en venta en su tienda de antigüedades. Ten cuidado que esta vez no llegue a tu casa. La amada infiel o la moneda de oro. Sucedió en las calles de La Machincuepa. Esta leyenda tuvo lugar en la calle de La Machincuepa del barrio de La Merced, actualmente conocida como la calle de la Soledad. Los inquisidores la registraron en sus archivos secretos como la leyenda de la moneda de oro. Beatriz Montoya amaba apasionadamente al apuesto caballero Don Juan de Navarra, quien estaba a punto de embarcarse rumbo al Perú para cumplir una misión. Beatriz le rogó que antes de irse se casara con ella, pero Don Juan le contestó que se casarían a su regreso y le preguntó el porqué de su prisa. Ella le dijo que su padre no confiaba en que él fuera un caballero y quería casarla con el médico de la corte, que seguramente cuando él regresara la encontraría casada o muerta. Don Juan partió ese mismo día y al paso de 2 meses los temores de Beatriz se confirmaron. Su padre le informó haber arreglado su matrimonio con el médico de la corte, Don Fernán Gómez, y que la boda se llevaría a cabo el 4 de octubre. Beatriz le rogó que mejor la encerrara en un convento, pero implacable su padre le dijo que se dejara de tonterías, ya que Don Fernán estaba dispuesto a tomarla sin dote, situación que convenía a sus intereses. En vano Beatriz le rogó, le imploró y le dijo que ella no amaba a Don Fernán. A su padre no le importaron sus sentimientos y le ordenó que en lugar de quejarse tanto, mejor comenzara a preparar su ajuar de novia. Llegó el mes de octubre y la ceremonia nupcial se realizó. Fue una suntuosa boda que ofició el arzobispo y a la cual asistió el virrey. Don Fernán Gómez no escatimó en gastos para agasajar a sus amigos y al populacho, ya que de acuerdo a las antiguas crónicas, las fiestas nupciales duraban 7 días con sus noches.
Así pasaron los meses durante los cuales Beatriz no logró enamorarse de su esposo y tampoco consumar su matrimonio, pero en ella nació una gran admiración hacia él por ser el único médico que lograba sanar a las personas que otros médicos no podían sanar. En una ocasión, Beatriz le preguntó que cuál era el secreto de su éxito, y Fernán le contestó que tenía un pacto con el diablo. Beatriz le rogó que no dijera esas cosas, y Fernán sonriendo le contestó que solo estaba bromeando. La fama del médico creció día con día, sus curaciones parecían milagrosas. La gente comentaba que Fernán era un gran médico, y que bien valía pagarle las cantidades exorbitantes que cobraba a los ricos por sus servicios, ya que de igual forma curaba a los pobres sin cobrarles un solo centavo. Deducían que aquel médico era uno de los hombres más ricos de la Nueva España y que en el sótano de su casa guardaba 5 cofres llenos de oro, y también que las alhajas que regalaba a su esposa bien podían competir con las de la virreina. Un día se organizó una fiesta a la cual Beatriz no asistió por sentirse enferma. 2 mujeres que ahí se encontraban comentaron que ya era del conocimiento público que don Juan de Navarra había regresado del Perú y que Beatriz podría cometer alguna tontería. Cierto que Beatriz era una mujer honesta y cualquiera que la conocía hubiera podido meter las manos al fuego por ella, pero quizá ese mismo fuego podría abrazarla en cuanto supiera del regreso de don Juan. Pasados algunos días, Beatriz seguía enferma y recluida en su alcoba. Su criada Cayetana, mujer de toda su confianza, le informó que don Juan había regresado de su viaje y que deseaba verla para despedirse de ella definitivamente, ya que por órdenes del virrey debería viajar a España. Beatriz palideció y le pidió a Cayetana informar a don Juan que no quería verlo. En ese momento alguien tocó a la puerta de su alcoba. Don Fernán, su marido, estaba llegando. Nerviosa, pidió a Cayetana que saliera de su alcoba. Don Fernán, al verla tan pálida y decaída, decidió ocultarla. Su pulso estaba acelerado, pero no tenía fiebre. Beatriz sintió el impulso de confiarse a él y decirle toda la verdad respecto a don Juan. Pero no era sensato decir a su marido que el recuerdo de otro hombre era la causa de su tormento. Tan mal se sentía que pidió a su esposo la dejara dormir sola. Don Fernán se ofendió muchísimo. La miró largamente y apartó sus manos de las de ella. Entonces, cuando Fernán se disponía a salir de la habitación, Beatriz corrió a alcanzarlo. Le echó los brazos al cuello y le dijo, «Por el amor de Dios, no me dejes. Por favor, quédate a mi lado. No te rechazaré más». Fernán la miró intensamente, tratando de adivinar una mentira en sus ojos, pero su deseo tan largamente acariciado de hacer la suya, sin reservas y sin dudas, pudo más que su orgullo lastimado y se quedó con ella. Aquella noche Fernán fue más feliz que nunca. No pudo adivinar que la pasión con que su esposa respondió a sus caricias fue despertada por el recuerdo tormentoso de otro hombre. Al día siguiente Fernán se miraba satisfecho y complacido, al grado de que el mismo virrey notó un cambio positivo en la actitud de su médico de cabecera. Y como el virrey no disfrutaba de buena salud, pidió a Fernán que ese mismo día lo acompañase para viajar a la Villa Rica de la Veracruz. Fernán aceptó pese al gran deseo de permanecer cerca de su esposa. Mientras tanto, en un mesón cercano a la casa de don Fernán, don Juan hablaba con Cayetana, la criada de Beatriz, quien le dijo que su ama no deseaba verlo. Pero el muy ladino de don Juan le ofreció una bolsa llena de oro, con tal de que esa noche dejara abierta la ventana de la alcoba de su ama. Cayetana aceptó y fue que así comenzó el drama. Cuando esa noche Beatriz se disponía a dormir, de pronto sintió que alguien estaba detrás de ella. Don Juan la tapó la boca para que no gritara y le dijo, «Soy yo, amor mío, tu don Juan que por fin ha regresado». Beatriz, indignada, lo corrió de su alcoba y le dijo que llamaría a su marido para que la defendiera. A don Juan no le importó la amenaza, y aunque Beatriz se resistió al principio, no pudo controlarse más cuando don Juan la abrazó y la comenzó a besar apasionadamente. Mientras Beatriz y don Juan se entregaban a su pecaminosa pasión, don Fernán regresó al palacio antes de lo dispuesto, debido a que durante el camino a la Villa Rica de la Veracruz, el virrey enfermó y no pudo continuar el viaje. Fernando insistió en quedarse con él toda la noche para cuidarlo,
pero el virrey le dijo que se sentía un poco mejor, que regresara a su casa donde su esposa lo estaba esperando. Fernán salió del palacio rumbo a su casa, deseando que su caballo volara. Estaba ansioso de ver a Beatriz, su amada esposa, para estrecharla entre sus brazos y acariciar sus largos cabellos. Por fin llegó a su casa y subió sigilosamente las escaleras para no despertar a Beatriz. Pero cuando abrió la puerta de la alcoba y distinguió entre la oscuridad a las dos figuras sobre su lecho, quiso morir de rabia y de dolor. Juan de Navarra despertó sobreexaltado e intentó tomar su espada, pero no la alcanzó, ya que Fernán se lo impidió poniendo su propia espada sobre el pecho de don Juan, que ya no pudo moverse. Mientras tanto, Beatriz los miraba aterrada sin poder hablar para implorar por la vida de don Juan, que acobardado temblaba. Fernán permaneció impasible, lo miró detenidamente y le preguntó si tenía el dinero suficiente para pagar los servicios de su esposa, y le recordó que cuando los hombres salían en busca de placer, debían ir provistos de oro. Entonces, en tono insultante, gritó: ¡Págale a esta mujer! Beatriz se estremeció de pies a cabeza cuando le fue arrojada una moneda de oro sobre el lecho. Entonces don Juan no tuvo más que decir y cobardemente agachó la cabeza. Pero antes Fernán cortó en dos pedazos la espada de don Juan, pues dijo que los cobardes como él no tenían derecho a empuñar una espada. La leyenda cuenta que don Juan huyó presuroso y que Beatriz permaneció encerrada en su alcoba durante varios días, imaginando que su destino sería morir. Y un día, cuando estaba rezando, implorando la ayuda de Dios, escuchó chirriar el cerrojo de la puerta. Creyó que Fernán entraría en su alcoba, pero en su lugar apareció una mujer que no era su fiel sirvienta Cayetana. Aquella mujer desconocida le dijo que su criada había muerto accidentalmente. Beatriz no preguntó más. Todo estaba claro: el amante libre, ella deshonrada para siempre, y su cómplice muerta. La mujer dijo a Beatriz que Fernán la esperaba en el comedor, y aunque llena de miedo, pensó que quizás su esposo la había perdonado. Ya en el comedor, Fernán ordenó a Beatriz que llamara a los criados para que sirvieran la cena. Y cuando Beatriz extendió su mano para tirar del cordón con el que se llama la servidumbre, vio que su deshonra colgaba del extremo de aquel cordel. Era la moneda de oro. Fernán la había colocado en el cordón para recordarle el pago por su infidelidad. Fernán agresivamente insistió en que jalara del cordón y le dijo: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla, ya que durante el desayuno, la comida y la cena, la única frase que Fernán le decía a Beatriz era: «Gracias a Dios, no necesitamos de esa moneda para comer en esta casa». Este castigo fue la mayor humillación que Beatriz pudo recibir, hasta que un día de rodillas le pidió a su esposo que la perdonara, que prefería morir a seguirlo escuchando decir esa insultante frase, que mejor la acusara, la repudiara o que la llevara ante el Santo Oficio, pero que no la obligara a seguir tocando esa moneda. Fernán continuó atormentándola 3 veces al día, durante muchas semanas, hasta que Beatriz perdió la razón y terminó ahorcándose con sus propias trenzas, según quedó escrito en los documentos del Santo Oficio. Fernán ocultó el trágico final de Beatriz y la enterró en el panteón de San Fernando. 7 noches después, cuando tranquilo dormía saboreando su sádica venganza, se despertó al escuchar el metálico sonido de una moneda. Horrorizado, la tomó entre sus manos y sintió que ardía como el fuego de los infiernos. Y desde esa noche, día tras día, cada noche a la misma hora, Fernán escuchó caer la moneda de oro, y cada vez que intentaba agarrarla, la moneda desaparecía. A la 5ª semana, vio una horrible aparición. Era el espectro de su mujer que tenía una moneda de oro en la mano. El fantasma de su esposa se le apareció diariamente, a veces con la moneda en la mano y otras veces ahorcada. Hasta que por fin, después de que pasaron varios meses de presenciar noche a noche las aterradoras apariciones, Fernán terminó por volverse loco. La noticia de su locura llegó a oídos del virrey, quien ordenó que se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gursa. Fernán, hasta el momento de su muerte a los 55 años, siguió viendo las pavorosas visiones. La noticia de su locura llegó a oídos del virrey, quien ordenó se le pusiera en manos de Fray Tomás de Gursa.
Fernanda, hasta el momento de su muerte a los 55 años, siguió viendo las pavorosas visiones. Y cuenta la leyenda que en la vieja casona de la calle de la Soledad, lugar del dramático suceso, a las 12 de la noche, aún se escucha el sonido metálico de la moneda de oro. La pareja feliz. Don Amado Reséndiz era un buen hombre, aunque con aspecto de malo, por su semblante adusto. Era un rico hacendado propietario no de una, sino de tres haciendas ubicadas por el oriente de San Luis Potosí, rumbo a la Huasteca. Don Amado vivía en la capital potosina en una hermosa casa solariega, situada en el poniente del barrio de Tequisquiapan. Residía con él su familia compuesta por su esposa, una bella dama gentil, hacendosa, digna y de gran carácter, y sus cuatro hijos. Doña Adelaida, siempre ocupada en los quehaceres de su hogar y pendiente de que a la servidumbre, aun a la del campo, se le tratara bien. Don Amado era de carácter recio, terminante y cumplido. Aunque su palabra era ley, nunca caía en arbitrariedad, tratando siempre de no ser injusto. A su manera, o sea, a la manera de todos los terratenientes y potentados de la época 1780, quienes siempre y cuando laboraban de sol a sol y no se supiera de ellos ninguna delincuencia, quienes trataban bien a la gente de campo y de otros trabajos, siempre y cuando laboraban de sol a sol y no se supiera de ellos ninguna delincuencia, por leve que fuese, mostraran obediencia ciega y percibieran bajo salario. Nadie, absolutamente nadie, y menos un trabajador de estos, podía ni debía prosperar al grado de que por eso dejara de servirles. Pero vayamos al objetivo principal de esta leyenda de lucha, de sinsabores, amargura y sufrimiento, aunque posiblemente con premio a tanto penar. Como dijimos al principio, el matrimonio de Don Amado tenía cuatro hijos, una mujer y tres varones. La mujer, que era la mayor, en verdad era adorada, no solamente por sus padres, sino también por sus hermanos, que la rodeaban de mimos, halagos, bienes y de una sobrada educación, no de cultura que ella ni necesitaba ni podía adquirir. En ese tiempo, una mujer decente no debía estudiar más que lo muy necesario para alternar con la sociedad. Costura, dibujo, música, cocina, danza y modales, que en ella era lo mejor. Luisa, que tal era su nombre, tenía carácter alegre, dulce, y era sobre todo muy segura de sí misma. Entre otras cualidades, poseía la de no sentirse sabionda, a pesar de lo mucho que sabía, siendo también muy hermosa. Tanto que vale la pena hacer un paréntesis para mencionar su belleza, que era poco común. Morena, de ojos grandes, pestañas que se podía decir que a sus suaves párpados les costaba trabajo levantar. Tez blanca, pelo negro azuloso como ala de cuervo, mejillas sonrosadas y labios rojos, un cuello alabastrino y alto, cuerpo bien proporcionado, de gracia única y estatura normal. Entre sus aficiones, la equitación y otra más, pero prevalecía esta última. Tenía un caballo favorito, aunque poseía varios. Ella misma se ocupaba del cuidado de su penco preferido. Dicen que llegó a montar yeguas broncas, aunque ya un poco amansadas. En su casa tenía un bello jardín al que gustaba mucho de cuidar. Era una mujer a la que no le faltaba nada. Ni amor, porque era amada profundamente y era fervientemente correspondida, siendo tal amor precisamente la causa de esta leyenda, muy conocida por los habitantes de esta noble y leal ciudad. Don Amado tenía mucha servidumbre de diversas categorías y rangos: administradores, mayordomos, capataces, caporales, mozos, peones, caballerangos, y el jefe de todos era un auténtico jinete audaz y valiente, amante de la charrería del campo. Vestía con elegancia, pero con sencillez. No gustaba de carreteras ni toquillas doradas o plateadas. Los adornos de sus camisas y pantalones ajustados eran de hueso. El sombrero de paja de ala ancha con adornos de crines, y siempre llevaba un fuete en la diestra. Garboso, arrogante, de piel tostada por el sol, gallardo y gentil. Se llamaba Lorenzo,
Y era él quien amaba en secreto a Luisa. Ambos ocultaban su mutuo amor, porque si los padres de ella lo supieran, eran capaces de mandar matar a Lorenzo. Aun cuando él decía que esto no le importaba, ella le suplicaba continuamente que a nadie lo dijera. Como lugar de reunión tenía un sitio boscoso, era su refugio y palacio natural, que hoy se conoce bajo el nombre de Los Filtros. Resulta que cuando en la montaña se construyó una presa, instalaron en ese lugar los aparatos necesarios para filtrar el agua. Había en el centro una fuente con petriles de cantera labrada, en donde solían sentarse los enamorados para hablar largas horas de su cariño. Un día y hora de cada semana se daban cita, a la cual ambos acudían puntualmente. Llegó por fin el día en que ellos, Luisa y Lorenzo, no quisieron ocultar por más tiempo su amor ante nadie. Y así, por acuerdo mutuo, Lorenzo fue a visitar al padre Quevedo de la venerable orden franciscana, y le manifestó sus sentimientos con la aprobación de ella para hacerlo, pues el padre Quevedo era el confesor de Luisa, y le pidió que fuera precisamente él quien enfrentase a los padres de su amada para pedir su mano, y así poderse jurar amor eterno ante Dios y ante los hombres. El fraile no desconocía el carácter de don Amado, ni la posible oposición del mismo y de sus hijos al matrimonio de Luisa. Sin embargo, era su deber cumplir con tan delicada misión, y anunció su visita, como era costumbre, ante la familia para ir a tomar el chocolate una tarde de junio de 1781. Desde luego, el matrimonio Reséndiz lo recibió con las atenciones y el respeto que el sacerdote merecía, porque además de ser fraile, trascendía su piedad y amor por el prójimo. «Quiero ser muy sincero con usted, padre Quevedo», dijo el jefe de la familia. «Me sorprende muchísimo la solicitud que usted me hace, pues a decir verdad, no le conozco prometido a mi hija, porque jamás mozo alguno nos ha pedido tener relaciones con ella. Ni le conozco realmente pretendiente, pero usted me asegura que mi hija está al tanto de su petición. Y en ese caso, si ella corresponde a algún amor, y si el dueño es persona digna, honrada, cabal, y asimismo que tenga los medios para darle una felicidad igual que la que goza en su casa, no creo que haya reparo alguno para conceder a tan afortunado galán la mano de Luisa. Ya sé que usted no hubiera dado este paso si no fuera porque sabe que el pretendiente posee las cualidades que exijo. En fin, llamemos a mi hija para saber de quién se trata, pues quiero saberlo por ella. Y si le ama y es de nuestro agrado, ya veremos. Para esto debemos asegurar que el padre de Luisa no tenía la menor intención de conceder la mano de su hija a nadie, al menos por ahora, y seguramente pensaba en un plazo de 5 años o más para resolver. No obstante, cuando Luisa se presentó en la sala de recibir y expresó el nombre de su novio, manifestando el amor que los ligaba, la sorpresa fue mayúscula. Los ánimos se exaltaron, pero con esa resiedumbre que los caracterizaba, don Amado dijo por fin al padre: «Deme usted 8 días para resolverle, después de hablar detenidamente con mi hija y tranquilamente con Lorenzo, mi criado». Así lo expresó don Amado: «La resolveré a usted». Con esto despidió al comisionado. 5 días después dijo don Amado a Luisa: «Vestirás el hábito de las oblatas de la Merced y te recluirás en ese convento. Lorenzo se ha marchado a muy lejanas tierras de donde nunca regresará. Aceptó unos centavos y optó por ausentarse, y así renuncia a ti y a tu fortuna». En gran parte era verdad la resolución de Lorenzo, quien ante la amenaza de muerte a su familia aceptó el destierro a muy lejanos sitios, más allá de los mares, a un lugar que en aquellos tiempos era muy remoto, la isla de Cuba, y no le permitieron siquiera despedirse de Luisa. Ya en el convento, Luisa, sumida en la más profunda tristeza, en la melancolía y en el mutismo, jamás creyó a su padre que Lorenzo hubiera renunciado a su amor. Se hizo cortar el pelo, su magnífica cabellera, su orgullo. No le quedó más recurso que ser obediente a todas las disposiciones de la orden y a la rígida disciplina de la misma. Pero contó con el afecto y la comprensión de su ama, de su guía, no de la superiora, pero con ella le bastaba para conseguir una vez a la semana, y en día que no era de visita, le concediera salir de 4 a 6 de la tarde, misma hora en que siempre se citó con su amado.
Y siempre, siempre sin perder nunca la fe, Luisa asistió a la cita de amor. Ella estaba segura de que Lorenzo estaría siempre a esas horas pensando en ella. Durante mucho tiempo acudió Luisa al sitio oculto y boscoso donde fueran sus citas amorosas. La espera se había convertido en dulce añoranza. Sentada en la pequeña fuente rústica, pensaba en el amor de su vida. Una recóndita luz alentaba su corazón y solía pronunciar estas palabras: todo enamorado que venga aquí será feliz, como yo lo soy pensando en mi amado que un día vendrá por mí. Pasaron 10 largos años, en el curso de los cuales profesó Luisa de monja en el convento de las Oblatas de la Merced. El día de sus votos, su aya le dijo: ya verás cómo terminará tu sufrimiento cuando comprendas que no era tu destino casarte con Lorenzo. Dios te ha deparado un camino mejor. Nada hay ni habrá mejor para mí sino el profundo amor entre Lorenzo y yo, pero como ha pasado tanto tiempo, es posible que Lorenzo haya muerto o bien haya encontrado alguna otra mujer y me olvidó. Sin embargo, me consuela mucho asistir al sitio de nuestras citas, mi rincón de la felicidad. Ahí me siento en paz y confortada. Aunque soy esposa de nuestro Señor, estoy segura que Él no me recriminará mi pasión amorosa. Antes bien, Cristo me consolará en mi desventura. El coloquio fue interrumpido por la campana que anunciaba las oraciones de completas a las que Luisa, por supuesto, nunca faltaba, así como tampoco a las de vísperas. Era el día de la cita de amor a la que seguía yendo Luisa. Daban las 5 de la tarde en punto en aquella tarde dichosa del mes de junio, cuando ante los ojos estupefactos de la monjita, quien estaba sentada en la banca de su rincón, apareció Lorenzo. Se abrazaron y besaron derramando lágrimas de amor, que fueron vertidas en aquel momento que duró una eternidad, y podía ser la envidia de los enamorados. Luisa no regresó más al convento. Juntos se fueron a tierras lejanas para nunca volver. Pero dejaron una herencia de amor, recuerdo de la oración que siempre rezaba Luisa: todo enamorado que venga a este lugar será feliz.